El día de hoy me encuentro en el centro comercial Sambil de la isla de Margarita. Y bueno, hoy mi mamá está de cumpleaños y decidí traerme la cámara y bloguear un poco, porque literalmente no le hemos comprado nada. Así que bueno, ando con mi familia y vamos ahorita a ver si le encontramos una torta o encontramos algo para dárselo de sorpresa. Mi gente gourmet, bienvenidos a Un Huevo Video. Tortas, pero realmente no nos gusta para nada cómo están decoradas, así que vamos a ver si le agregamos unos flips y así le damos como que un toque más personal a eso que queremos hacer. Y bueno, creo que es ilegal grabar en un supermercado, así que vamos. Claro, lo más normal para una torta, una popota. En definitiva, decidimos comprar los flips. Ya van a ver la torta que vimos. Lo que pasa es que la decoración es algo así como demasiado colorida. Y bueno, para darle ese toque le vamos a poner los flips. Pero ya se las voy a mostrar y bueno, ustedes me dicen si les gusta. André, pero si tú eres chef, ¿por qué no le hiciste la torta a tu mamá? Ya va. Antes de que venga a caerme todo el mundo encima, quiero dejar en claro que tengo una cocina eléctrica. Así que por eso no hice yo la torta. Así que por eso es que la vamos a comprar, ¿ok? Y bueno, ustedes saben que los venezolanos dejamos la mayoría de las cosas siempre a última hora, así que vamos a ver qué tal nos va. Famoso, me creo famoso. Vean que no estoy exagerando. Están decoradas de una manera exageradamente coloridas. Y bueno, aquella amarilla ni se diga. Estamos eligiendo entre esta o esta. Yo creo que me voy a quedar con esta porque tengo más libertad para decorar. Ok. A mi mamá le encantan las palmeritas, así que compramos una para decorar un poquito más rara de lo que ya se puede ver esa torta. Así que vamos en este momento a la feria a ver qué podemos hacer, a ver si la podemos mejorar. Y ya estamos llegando a la feria, mi mamá se encuentra muy cerca por allá, esperemos que no nos vea. Está en el restaurante Antillana con mi papá, nos está esperando. Y realmente ella cree que vinimos a comernos una barquilla, no a comprarle una torta. Así que bueno, vamos a buscar una mesa y vamos a ver qué logramos hacer. Bueno, como pueden ver la torta, ya se las enseñé, está muy bonita, pero esperemos que esté muy buena de sabor. Vamos a ver qué podemos hacer, estamos improvisando aquí cosas que haría alguien normal. Ponerle una palmerita a una torta, sí. Eso es lo más común. Te dice por ahí mi familia, lo colocamos en el medio, así, parada. Ok, una más adicta a las palmeritas. Que vamos a colocarla con mucho cuidado. Tenemos que bajarla un poco más. Y Vadillo, somos lo mismo. Vamos a seguir viendo qué podemos hacer. Vamos a colocar los flips con cuidado. Ya la torta comienza a cobrar un poquito más de sentido. Esperemos que a mi mamá le guste. Sé que nunca he hecho un video de cocina, muchachos, pero se los tengo prometido. Estoy ya organizándome para hacer ese video. Y no les voy a contar más nada. Vamos a esperar que llegue su momento para que me vean detrás de la cocina. Seis horas y media después. Amigo, y ya está todo listo, miren cómo quedó. Admitan que hubo un cambio, mira. Les voy a dejar por aquí una foto. Enfócame por aquí la mano. Voy a dejar por aquí una foto de cómo estaba antes. Y ahora miren cómo está. Admitan que hubo un cambio, ¿ok? Bueno, vamos a ir a entregársela porque ya se debe estar preguntando por qué hemos tardado tanto comprando unas barquillas. Así que vamos. Bueno, amigos, llegó el momento, pero vamos a jugar una pequeña broma a mi mamá, ya que dentro de la caja hay medio cartón de huevo, un pan y una mantequilla, ¿ok? Mi hermana está por allá con la torta. Mira, la toca mi hermana por allá. Y bueno, mi mamá está allá sentada, está distraída, está de espalda. Y la vamos a engañar un poco. Aquí vamos, hasta el momento. ¡Feliz cumpleaños!
mi canal. Bueno, recibe su regalo aquí delante de todas mis niñas y mis panas, mis gente. Abre tu torta a ver qué tal, si te gusta. Vamos a ver. ¿Qué opina, mamá, de tu torta? Ah, comí cochino esta noche. Bueno, no es cierto que llegue la verdadera torta, señores. ¡Feliz cumpleaños! ¿Te gusta? Y eso que no sabes cómo era antes. Bueno. Bueno, amigos, en este momento vamos a disfrutar de esa torta. Vamos a seguir compartiendo y seguimos. Caminando por el Sambil y me he encontrado con el primerísimo actor Carlos Villamizar. Bienvenido a mi canal, yo soy Chef Amaro Gourmet, así se llama mi canal. Soy chef de la vida real, pero tengo un canal de blog de humor por internet. Un placer. Y bueno, nos gustaría que usted le mande saludos a mi fanaticada, a mis niñas y a mis panas gourmet. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo lo único que deseo es que tengas mucho éxito. Gracias, muchas gracias. De oportunidad, y le mando un abrazo grande, un saludo cariñoso de mi parte, Carlos Villamizar. Y no dejen de colaborar con gente que tiene que dar para los papeles. Ajá, ya saben, mi gente. Para refrescarte un poco, actualmente en la novela de Venevisión Torrente, pueden ver su actuación, pueden verlo allí en el papel del padre. Y bueno, eso fue todo. Ciudad Bendita. Ay, en la novela también de Ciudad Bendita, por favor. Tengo dos novelas en el aire en este momento. Bueno, una de las primerísimas figuras de aquí, de nuestro país. De los viejos. Así es, bueno. Y de los buenos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar en mi canal. Gracias a ti. Y continuamos. Imagínense, pues, estamos de lujo hoy. Amén. Ok, gracias, hasta luego, chao. Vamos a continuar. La torta no es el único regalo. Ustedes saben que me encanta el helado, siempre lo digo en mis redes sociales. Y a mi familia también le encanta mucho el helado. Así que vamos en este momento a comernos unas barquillas. Y ustedes, por supuesto, me acompañan como siempre. Ya llegó el momento de la barquilla, como siempre esta familia no puede faltar el helado. Así que bueno, por un cumpleaños más, que sigan los cumpleaños. Y bueno, vamos a probar la torta. Llegó el momento de picar la torta, así que mamá, pruébala a ver qué tal está, ¿no? Ya por lo menos no se ve tan colorida. Ustedes que saben, mamá obviamente no sabe cómo estaba, pero se ve menos colorida. Necesitamos saber si por lo menos el sabor compensa el resto, ¿no? ¿Pruébala? Mejor imposible. Ah, bueno. Eso es lo importante. Así que gracias. Y
esto fue todo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con todos tus amigos. Recuerda que así me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Bueno, mamá, gracias por estar en mi canal, pasar este cumpleaños aquí conmigo y con todos mis seguidores. Y de esta manera nos despedimos y bueno, despide el video y no sé lo que quieras decir. Gracias a todos, muy divino todo, la torta y un besito para mí. Chao. Y nos vemos hasta un próximo video.